En este video estaré haciendo una cafetería miniatura. Hace algunas semanas encontré en internet kits miniatura para armar casitas, cuartos y entre esos encontré este kit que es para armar una cafetería miniatura. Y me dio mucha curiosidad por ver cómo sería esta mini cafetería. Oigan, si quieren que haga alguno de los otros kits que les digo, comenten un corazón. Si veo muchos comentarios de corazón, les prometo que encargaré otro. Creo que vi hasta uno de una escuelita. Se ven muy lindos, la verdad. Bueno, ya vamos a abrirlo. La primera hojita que encontré decía que las instrucciones estaban en chino y que si las quería en inglés tenía que meterme a una página y no sé qué tanto, creo que las tenía que descargar o algo así. La verdad, eso me desanimó un poco porque pensé que iba a estar súper difícil de armar esta cafetería. Estas son las demás cositas que tenía el kit. Todo viene separado como por secciones, para que no nos confundamos. Tiene hasta un mini motorcito. ¡Oh! Me imagino que esta cafetería tendrá luces que prenden y toda la cosa. ¡Ay, ya quiero ver cómo va a quedar! Voy a sacar el instructivo. La mejor parte es que no está en chino, solo son imágenes y parece que no está tan complicado. Vamos a ver cómo me va. Voy a iniciar con los mueblecitos. Esto se ve fácil. Como todas las piezas de esta bolsita se parecen, al principio no sabía cuál iba con cuál. Pero entonces encontré otra hojita con todos los materiales que incluye el kit. Solo tengo que acomodar cada pieza en la figura que corresponde y ahí dice el número de pieza, lo cual me servirá muchísimo para armar todo. Algo que me gustó de esto es que traía tijeras, cúter, pinzas, regla y desarmador. En sí traía todas las herramientas que yo pudiera necesitar. Lo único malo es que no incluye pegamento, así que voy a utilizar el que yo suelo usar con los squishies, porque se supone que este pegamento pega madera, tela, papel y muchas cosas. A lo mejor lo correcto sería usar pegamento del que es extra fuerte, como el cola loca. Pero no me quiero pegar los dedos, ya me ha pasado eso y se siente bien feo. Voy a comenzar armando el mostrador. Oigan, me sorprendió mucho que las piececitas fueran de madera. La verdad, yo no esperaba mucho de este kit. Pensé que todo iba a ser de papel. Ahora voy a recortar como el tapizado de mi mesita y se lo voy a pegar. ¡Y tarán! Así queda mi mostrador. Enseguida voy a armar otra cosita que parece un exhibidor para los postres. Por cierto, esta cajita también tiene cosas chiquitas para que hagamos los mini postres. Hasta trae las envolturas y todo. A este mueble ya solo le falta su letrero de que aquí van los postres. Sigue de armar una cosa que es como una vitrinita.
Esto fue lo que más trabajo me costó de armar, porque tenía que cortar un pedazo de acetato y acomodarlo para que pareciera vitrina. Así que hice un poquito de trampa y le pedí ayuda a mi hermano, y así le quedó la vitrina. Ahora tengo que armar la segunda parte de la vitrina. Es como otra mesita y encima tiene un exhibidor que creo que es como para cupcakes. Todo esto fue un verdadero reto para mí. Yo nunca había armado un Lego, así que imagínense lo difícil que fue armar esto para mí. Me gustaría que me platicaran si ustedes alguna vez ya han armado un Lego completo. Para la vitrina corté un micro pedacito de acetato y luego lo doblé. Aunque traté de no ponerle mucho pegamento, aún así hice un embarradero de pegamento por todo el acetato. Por eso les digo que no use pegamento más fuerte, si no, a este punto ya se me hubiera pegado el acetato a la mano. Ahora voy a unir las dos vitrinas. Y listo, creo que no quedaron tan bonitas, pero tampoco están tan mal. Pudieron haber quedado peor. Sigue a armar las sillitas. Estas se me llenaron un poquito de pegamento, pero bueno, no se nota tanto. Sigue la mesita. Esta sí estuvo muy fácil de armar. Ahora voy a formar otra mesita. Lo que no entiendo es por qué esta mesita es diferente a la anterior. Sí se supone que es una cafetería, pero bueno, a ver cómo queda todo al final. También armé las sillitas de esta mesa. Al principio le pegué el respaldo chueco, pero me di cuenta antes de que se secara el pegamento y lo pude corregir. Lo que sigue es que arme una cosita que parece un librero. Thank you.
Esto no me costó tanto trabajo. Ahora estoy armando una especie de banquita, pero creo que es como una mesita para las plantas o algo así. Esto creo que me quedó bien. ¿O ustedes qué opinan? Lo que sigue es como un buró. Y según el instructivo, primero debo pegar las hojitas. Así que eso haré. Esto es como el decorado. Al principio pegué las piezas mal, pero afortunadamente me di cuenta antes de que se secara el pegamento. En la parte superior se supone que debía formar un mini cajón. Como pude, hice que cupiera el cajoncito en ese espacio, pero creo que ya no se podrá abrir porque entró demasiado justo. En esta parte también me di cuenta que me faltaban unas piececitas que son como para hacer las agarraderas del buró. Las busqué por todas las bolsitas y no venían. No sé si se me perdieron o el kit no las incluía. Creo que lo último que haremos será una casita de pájaros. Para hacerla, recorté un pedacito de papel como decían las instrucciones y lo doblé. Después le pegué un cuadrito de madera. Oigan, creo que este video ya está quedando muy largo, así que hasta aquí nos vamos a quedar. Prácticamente ya terminé todos los mueblecitos, solo falta que arme la mini cafetería y acomode los muebles ahí. La segunda parte se la subiré la próxima semana porque la verdad todo esto sí me está costando algo de trabajo y necesito tiempo para armarlo. Me gustaría que me escribieran en los comentarios cuál de estos mueblecitos les gustó más y que le dieran like a este video si les gustó. Bueno, eso fue todo por hoy. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!